Aquella noche me sentía especialmente agotada. Había emprendido un nuevo viaje de negocios, el cual esta vez me había llevado hasta un pequeño pueblo de Ourense. Me había pasado todo el día de aquí para allá, así que cuando llegó el momento de sentarme a cenar, lo agradecí enormemente. Me hallaba hospedada en una pequeña casa rural cuya dueña te llevaba a cenar platos típicos a su casa. Era una noche fría, con una luna llena de hielo, así que agradecí aquel caldo gallego recién sacado del fuego. Mientras tomaba mi sopa en silencio, aquella mujer repetía en voz baja lo que parecía una letanía, mientras iba y venía con platos de la cocina. De repente, un gran aullido de lo que parecía un lobo y la cara de aquella buena mujer palideció. Se paró en seco y comenzó a recoger. Señorita, será mejor que acabe de cenar cuanto antes y márchese para la casa. ¿Sucede algo? Le pregunté extrañada. Aquella mujer se sentó frente a mí, clavó sus ojos y me preguntó si había escuchado el aullido. Le contesté que sí. Es Roma Santa. ¿Quién es Roma Santa? Pregunté con intriga. El séptimo hijo varón de una familia de aquí. Hace ya mucho tiempo. Paró la mujer y se santiguó. Por favor, siga. Si es una leyenda, me gustaría conocerla. Te la cuento y luego te marchas. No es bueno que cuando el lobo aúlla, las gentes anden por la calle. Asentí con la cabeza y la mujer comenzó. Por aquí hace como 2 siglos se cuenta que hubo un licántropo. El séptimo hijo varón de una familia salió un poco raro. Manuel se llamaba, aunque dicen que en su partida de nacimiento consta Manuela. No sé, cosas raras de la naturaleza, ya me entiendes. El caso es que cuando creció se hizo sastre y se casó, pero su mujer murió a los pocos años y comenzó a ser vendedor ambulante, llevando y trayendo de aquí para allá. Se dice que se conocía todos los caminos de los montes de por aquí y como era amable, sobre todo con las muchachas o mujeres que la acompañaban por los caminos y que luego éstas no volvían. Fueron varias las desaparecidas, hasta que la guardia comenzó a investigar y detuvieron al Roma Santa, el cual al principio negó toda relación con estas desapariciones. Dijo que él las acompañaba a los pueblos cercanos para que se pusieran a servir y que él mismo se encargaba de traer las noticias y las cartas de ellas a los familiares. Pero más tarde, cuando ya vio que no le creían, confesó lo que dijo que era la verdad. Me llamo Manuel Blanco y Roma Santa, natural de Rigueiro, partido de Allariz. Soy viudo y tengo 42 años. Por efecto de una maldición de mis parientes, no sé si mi padre, mi suegra o quién, llevo una vida errante y criminal, matando y comiendo la carne de mis víctimas. Unas veces solo y otras con Antonio y con Genaro. Dos compañeros valencianos que se convierten en lobos como yo. Nos desnudábamos, nos revolcábamos en el suelo y luego acometíamos y devorábamos a cualquiera, quedando únicamente los huesos. A veces conservábamos la forma de bestia 8 días. Luego, cuando volvíamos, llorábamos por lo que habíamos hecho. Lo juzgaron, pero no lo mataron en el garrote. Dicen que murió en la cárcel. Pero por aquí se cuenta que no,
que Roma Santa sigue aquí. Que cuando se escucha aullar en luna llena, es él, buscando víctimas en el monte con las que saciar su hambre. Así que, muchacha, yo voy a trancar la puerta ya. Mejor te quedas hoy aquí a dormir en mi casa. Aquella noche dormí en casa de aquella amable mujer. Aunque bueno, lo de dormir fue un decir, porque no pegué ojo hasta el amanecer, cuando los aullidos cesaron. A la mañana siguiente me encontré en mi mesilla de noche un papel con un rezo de protección que me había dejado aquella buena mujer. Desde entonces, cuando hay luna llena, yo también la rezo en voz baja. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Hoy hemos empezado de una forma diferente. Raquel Sevillano y el Recolector de Almas nos han ofrecido un cuento de terror. Un cuento de terror relacionado con el primer asesino en serie español, Manuel Blanco Roma Santa. Raquel Sevillano, buenas noches. Muy buenas noches, Hugo. Raquel Sevillano estudió interpretación en la Escuela de Artes Escénicas Esos Teatro de Salamanca. Ha trabajado también con José Antonio Sayagués en Garufa Teatro. Algunas de sus obras destacadas, podríamos decir, Permita Dios si lo encuentra y Los encantos de la culpa. Actualmente es fundadora de Unión Teatro desde el año 2016. Principalmente se dedican al teatro social, realizando obras relacionadas con el bullying, el acoso sexual, la homofobia y también realizando obras de teatro convencional. Recolector de Almas, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde te encuentras en este momento? Pues ahora me encuentro aquí en un bosque, delante de una tumba. La tumba tiene un ramo de flores y tiene una mano encima que parece ser que la han devorado hace poco. No sé qué será, la verdad. Pero pone aquí como un arañazo también en la lápida. Y se parece que he escuchado alrededor mía como alguien correr. No sé si habrá aquí un hombre lobo o una loba, que también puede ser, claro. Ya he puesto a pedir que sea una loba. Raquel, ¿qué nos puedes contar sobre Roma Santa? Pues Roma Santa es un personaje que por desgracia existió. Ojalá hubiera sido solo una leyenda. Pero es un asesino que está considerado como el primer asesino en serie de aquí, de España. Es un hombre que vivió en el siglo XIX, gallego, que dicen que, bueno, no tenían muy claro si era hombre o mujer cuando nació. De hecho, en la partida de nacimiento él aparece con el nombre de Manuela porque nació siendo hermafrodita. Entonces, creo que eso también fue algo que influyó cuando se creó toda la leyenda de este hombre, de Manuel Blanco Roma Santa. Es un hombre que tiene todo este halo de misterio, de leyenda, porque fue condenado por licantropía. Que es muy curioso, pero él en su condena es condenado por licantropía.
algo que dices, como alguien puede ser juzgado y condenado por ser un hombre lobo. Pero si lees los documentos que existen sobre él, porque además está bastante, bastante bien documentado toda esta historia, en principio fue condenado a muerte, aunque luego se le indultó y acabó en cadena perpetua y acabó muriendo en la cárcel, bastante joven, además con 50 y poquitos años. Y fue un personaje que es para no encontrártelo en una noche de luna llena por ahí. Sí, la verdad que es un personaje bastante curioso porque, por lo que tengo entendido, medía 1,35. Muy pequeño, sí. Era muy pequeñito. Y tenía aspecto afeminado. Uh-huh. Miguel, o recolector, esos inicios de cuéntanos algo sobre los inicios de Roma Santa. Bueno, él lo que se dedicaba principalmente era un buen conocedor de los bosques gallegos. Se dedicaba al oficio de sastrería. También vendía jabones y perfumes. Lo que pasa es que al final, pues decidió, después de la muerte de su mujer, pues decidió dedicarse más bien a lo que es buhonero, vendedor ambulante y comerciante de manteca, que también se le podemos asociar ahí un poquito al tema de sacamanteca, ¿no? Uh-huh. Seguramente la compañera hablará. Entonces, podemos hablar de un poquito, así, dando una pincelada para que aquí nuestra compañera Raquel siga hablando de ello. Su primera víctima fue el alguacil de León, Vicente Fernández, quien precisamente le iba a embargar la tienda donde trabajaba por aquellos días. O sea, aparentemente los dos salieron a dar un paseo para la charla y, en fin, el alguacil jamás regresó. Había un ataque, además, de locura. Perdón, dicen que su primera mujer también murió en extrañas circunstancias, lo que pasa que, bueno, en principio eso nunca lo investigaron y nunca se supo, pero al parecer tampoco, o sea, las circunstancias de la muerte de su mujer no fueron muy naturales. Según he leído, podríamos decir entonces que Manuel Roma Santa asesinaba a sus víctimas también para sacar el sebo y fabricar jabones, porque por lo que tengo entendido los vendía en Portugal. ¿Tenemos algún dato en relación a eso? Eso contaban en la documentación que se puede leer acerca de él. Se cuenta que eso, que utilizaba las grasas de los cadáveres para crear jabones que luego los iba a vender cuando pasaba la frontera portuguesa. Por eso, como ha dicho antes Miguel, lo llamaban también el sacamantecas. Y además de ahí parte de la leyenda ya extendida hasta casi, cuando yo era pequeño me acuerdo de que el sacamantecas era que te va a venir y te van a sacar las mantecas. O sea, ten cuidado, no te haces un niño de la calle que te sacan las mantecas. Yo, la verdad, cuando me decía mi madre eso, yo solamente pensaba en la manteca colorada con tropezones. No pensaba en lo que se me ocurría, porque lo que comía y me daba mi madre. O sea, yo decía, bueno, ¿quién me va a sacar mi manteca colorada con tropezones? Pero claro, ya de mayo uno entiende a lo que se refería, ¿no? Que la manteca era o la grasa que tienen los niños, sobre todo donde se tiene más grasa y la parte más apetitosa, según Albert Finch, es la parte del trasero de los niños. Ahí queda eso. O sea, que entonces este señor, por decirlo, por llamarlo de alguna forma suave, se dedicaba, por lo que tengo entendido, a embaucar a las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Les ofrecía trabajos fuera de Galicia, porque también me gustaría hablar de esa Galicia rural de mediados del siglo XIX. Raquel, claro. Cuéntanos, porque yo creo que es muy importante conocer el contexto de dónde actuaban estos asesinos. O sea, esto no quiere decir que con esto ya podamos decir, ah, claro, pobrecitos, es que no tenían pues un pedazo de pan para echarse a la boca, entonces no les quedaba más remedio que asesinar. No, vamos a ver, el que veamos el contexto es para entender un poco mejor
ese comportamiento, pero lógicamente sin concederle un perdón. Raquel, cuéntanos, ¿cómo era esa Galicia rural del siglo XIX, de mediados? Claro, pongámonos en ese contexto, que son aldeas muy pequeñas, una Galicia, pues eso, de gente que no sabía leer, que no sabía escribir, que se dedicaban, pues sobre todo las mujeres salían de los pueblos para ir a servir a casa de los señores, de la gente con poder, de los terratenientes. Entonces, este hombre, Manuel Roma Santa, era, dijéramos que era bastante privilegiado o afortunado, porque él tenía un gran as en la manga, que era que sabía leer y escribir, cuando el resto de la población no lo sabía hacer. Entonces, por lo que cuentan en la documentación de testigos y de gente que habló en su momento, todo el mundo en el pueblo lo tenía como alguien bueno. Confiaban en él, y de ahí que las familias confiasen en él, porque era un gran conocedor de los caminos, de los montes gallegos y de los pasos que había hasta la frontera portuguesa. Entonces, él se aprovechaba de la confianza que tenían todos sus vecinos para acompañar a las muchachas o a las mujeres que iban por esos caminos en busca de trabajos, de poderse ir a servir a las casas. Y el modus operandi de este hombre era, evidentemente, acompañarlas por esos caminos, luego matarlas, pero él era una persona inteligente, porque se encargaba de escribir cartas en nombre de esas víctimas que ya estaban muertas y hacérselas llegar a los familiares, para que estos vieran que esas mujeres estaban bien y que habían llegado bien a su destino, y que, bueno, que eran personas que estaban muy felices trabajando, cuando en realidad, bueno, pues la realidad era completamente distinta, porque estaban muertas. Y así una a una, hasta que llegó a 13 asesinatos, ¿es posible? Sí, 13. Al menos es por lo que se le acusó y por lo que tuvo el juicio. Aunque, bueno, depende de la documentación que leas, en algunos sitios te dicen que son algunas menos, en algunas te ponen 9, e incluso en otras te dicen que son alguna más. Pero la generalidad, o sea, es 13 víctimas que al principio, evidentemente, él negó completamente todo esto. Sí, y luego más tarde, pues no le quedó más remedio que admitirlo, pero que lo admitió de una manera un tanto curiosa, porque es que dijo que es que él sufría una maldición, que no sabía por parte de quién le había venido la maldición, no sabía si por parte de su padre, si por parte de su suegra, pero que él era un hombre lobo y que cuando se convertía en hombre lobo, pues que no sabía lo que hacía. Sería por parte de la suegra, seguro. A mí me gustaría destacar que, como antes bien citaba Raquel, Manuel Roma Santa era como la persona maja del pueblo. Es decir, acompañaba a las mujeres, porque además les conseguía trabajo, escribía la carta, además, lógicamente, para hacerse su coartada. Por lo que tengo entendido, era muy amigo del cura del pueblo, es decir, iba a misa, es decir, era, vamos, intachable. O sea, su comportamiento era, pues eso, era un hombre bueno, lo que lógicamente ese comportamiento le ayudaba, pues, a cometer todas esas tropelías. Lo que pasa es que llega un momento, pues, que no puede más. Y con ayuda del cura, emprende camino hacia Toledo. Sí. Se va hacia Toledo, aprovechando que los gallegos, pues, que no tenían trabajo en aquella época en su zona, iban a trabajar el campo, por decirlo de alguna forma. Y es allí donde la policía le encuentra, ¿verdad, Raquel?
Exactamente. Allí es donde lo encuentra y él, bueno, pues al principio, pues lo niega todo, pero ante la evidencia, pues como decíamos antes, pues acabó confesando de aquella manera, porque claro, según las evidencias, cuando él dice cómo acometía los asesinatos y al parecer cómo habían aparecido algunos cadáveres, había sido de una manera muy violenta, porque según dicen, los mataba a mordiscos. Claro. Que tiene que ser algo, o sea, que alguien tenga una fuerza espectacular, que es un poco contradictorio con lo pequeño que dicen que era este hombre, pero por lo visto los asesinatos que cometía eran de una manera muy violenta, muy, aunque también él decía que a veces le acompañaba otros dos hombres, un tal Antonio y un tal Genaro, que decía que eran valencianos y que junto a él se convertían en hombre lobo, pero que eso nunca se llegó a probar. Me refiero a lo de los otros dos hombres que él apuntaba. Y que entre los tres, pues que hacían cacerías y que mataban a todo lo que se ponía delante, y que cuando volvían otra vez a esa figura humana, pues era cuando se daban cuenta y sentían remordimientos y lloraba. Pero vamos, yo, mi visión particular es que este hombre era más listo de lo que la gente se pensaba, y que pudiera tener una enfermedad mental, no lo dudo, pero también creo que fue un hombre muy inteligente, como lo suelen ser los psicópatas y los asesinos en serie. Entendamos la inteligencia, cuando digo que es inteligente, porque suelen ser gente que son concienzuda en la manera que de cómo actúan. Sí, además cuando le detuvieron, él negó en rotundo su nombre. A él le preguntaron, lógicamente. Y él no era. Y él no era, porque claro, lógicamente, pues como en aquella época, hablo así un poquito, pues no habría DNIs, no habría una identificación mucho más pues como la que tenemos ahora. Entonces él al principio lógicamente negó todo en rotundo, hasta que llegó un momento en el que ya se pues me imagino que ya pues no pudo más y ya tuvo que reconocer, incluso como hacen actualmente, se le llevaron a diferentes sitios para reconocerlo, y efectivamente él ya pudo decir, pues sí, efectivamente, aquí dejé uno de los cadáveres, aquí dejé otro, pues así hasta todos los que asesinó. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito también sobre ese abogado que le defiende. Y cómo, digamos, cómo emprende esa defensa. Es decir, a este señor le defiende un abogado, que lógicamente, pues, en aquella época, con todo el odio que habría y demás, pues lógicamente no se granjeó mucho las amistades de la gente, ese abogado. Entonces empezó una defensa, digamos, a ultranza. En el sentido de, vale, admitís que este señor es licántropo, pues entonces tenemos que hacer una defensa con todo, tanto los testimonios que dice él, como aceptando su parte de hombre lobo. Exacto. Además, el abogado se asesoró por un hipnólogo que se llamaba el doctor Phillips. Y bueno, el abogado estaba bien asesorado y alegaron que no había pruebas suficientes contra el acusado, y que una simple acusación, pues, que no asegurara que fuese el verdadero autor de los crímenes. Y solicitó la piedad a la reina de España, Isabel II, y aunque en un primer momento fue condenado al garrote vil, una manera de matar muy, muy española, pues finalmente se indultó y simplemente fue condenado a pena de muerte, perdón, a cadena perpetua.
Y acabó, ¿es posible que acabara sus días en una cárcel de... De Ceuta. De Ceuta, ¿verdad? Cuentan. Sí, sí. Lo que pasa que depende... Hay algunos que te dicen que murió allí en Ceuta por un cáncer de esófago y de estómago a la edad de 54 años, pero no lo tienen tampoco muy, muy claro, porque otros dicen que escapó huyendo a los bosques y el caso es que no, a él no lo mataron en el garrote y que acabó sus días en la cárcel. Pero el final, o sea, de dónde murió, no lo tienen muy claro. Unos te dicen que sí, que acabó en la cárcel de Ceuta, y otros que escapó. Muy curiosa la historia de Manuel Roma Santa. Sí. Muy curiosa, viendo el contexto también, tanto geográfico como histórico, pues la verdad que es algo bastante, es muy interesante, hay que reconocer cómo en aquella época, no todos lógicamente, pero cómo se buscaban la vida para salir de la pobreza. Exacto. Y cómo qué artes utilizaban para no pasar hambre. Exactamente. Recolector. Uh-huh. Ya que estamos hablando de licantropía y estamos hablando de hombres lobo, ¿cuál es el origen del hombre lobo? Bueno, tenemos dos leyendas, una bastante más antigua que nos remontamos a Grecia, que es de Zeus y Licaón, el rey Licaón, que fue uno de los primeros reyes de Arcadia, que se encuentra en la península del Peloponeso, que eso es Grecia, ¿no? Es una península de allí. Y bueno, aquello, Arcadia era un lugar increíble, un sitio maravilloso, idílico, paradisiaco, o sea, como mi casa, vamos. Pero que al final la avaricia de los hombres, pues lo llevó a la ruina, ¿no? Entonces el rey Licaón, que por aquellos días no tenía muy buena reputación, tenía una reputación de ser un hombre bruto y cruel, pues decide restaurar aquello, ¿no?, a lo que un día fue Arcadia. Por lo que se le ocurre la gran idea de hacer un templo a Dios Zeus, allá en lo alto, en su nombre, ¿no? Ahí, Zeus, eres mi Dios, ¿no? Entonces, bueno, Zeus, satisfecho con la gracia de Licaón, pues te da el punto de bajar a la tierra y de ver aquello como era, ¿no? Y para su gran sorpresa ve que bueno, que no le gusta mucho demasiadas ofrendas a los dioses, sobre todo a él, claro, y ve que empiezan a coger a esclavos de los alrededores y a meterlos en la cárcel, le dan caña por todos lados, los maltratan, incluso los matan y los ofrecen en ofrenda hacia él, ¿no? Eso lo mosquea bastante y, como yo digo, pues decide bajar a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? A ver que esos sacrificios humanos, ¿a qué viene? Que él nunca ha hecho eso. Entonces, pues en una fiesta, baja el dios Zeus, ahí se pone su túnica, se viste de domingo. Pero antes de llegar allí a Arcadia, pues dice, me voy a vestir un poquito más normal. Y se hace pasar por un hombre más de la calle. Pero uno de los allegados a rey Licaón se da cuenta que ese hombre es demasiado callado. Y le dice a rey Licaón que tenga cuidado, que no le trae muy buena. Entonces el rey piensa que es alguien importante y prepara un gran banquete y le da a comer carne humana. Unos dicen que también era la carne de su propio hijo, el rey Licaón. Al ver aquello, Zeus, y ve la inmundicia, le invade una gran furia tremenda, coge un rebote que no te digo nada, y le manda una maldición, ¿no? Le transforma en lobo. Le empieza a crecer los dientes, empieza a crecerle pelo, y entre con la rabo entre las piernas, el rey Licaón salió corriendo, ¿no? Entonces se dice que de ahí se parte una de las leyendas del hombre lobo, ¿no? Este rey termina devorando al ganado, asustando a los campesinos
y en la noche de luna llena pues se le escucha aullar. Es fiero, rápido y bastante agresivo. Esa es la leyenda antigua que tenemos del hombre lobo. Después tenemos otra leyenda, que es de rey Nabucodonosor II, que consta del 360 al 560 a.C. Era un rey babilónico y bueno, le dio mucha riqueza a Babilonia. Los templos, de hecho, es uno de los que hacen en los jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y bueno, pues se cuenta que la salud del rey pues empezó a deteriorarse, ¿no? A verse, yo pienso que coge una depresión el hombre y empieza a dejarse las uñas largas, el pelo largo, no se baña, no se afeita y empieza a sentirse mal, ¿no? Y se lanza al bosque. Se lanza al bosque y ahora empieza a perderse por ahí. Y se piensa que hay que se creía poseído por un demonio que se llama Mergal, que es un espíritu o demonio del desierto o la luna. Le duró el trance, hay una parte que dice que le duró el trance 7 años y que después vuelve a reinar durante otros 13. Y hay otra versión que dice que no, que se quedó en el bosque, que cada vez se puso peor y el hambre hace que empiece a matar a la gente que deambula por los bosques o empieza o va buscando sus aldeas más cercanas de un lado a otro. Y esa es la leyenda moderna del hombre lobo, el rey Nabucodonosor II, que el nombre también ya era para tener leyenda. O sea, que ahí tenemos esas dos vertientes, ¿no? La del Dicaón, que podemos ponerla un poquito más ahí, en, como efectivamente, ¿no? Una leyenda de Grecia. Y esta puede tener su origen también, pero vamos, yo me quedo con los 7 años que estuvo el hombre depresivo, que no habría tijeras allí en Babilonia, y los peluqueros se darían de baja, ahora como el tema de los autónomos, ya por aquellos entonces, ya estaba la cosa bastante complicada. Y nada, se deciden en un momento pues no pelar al hombre. En esos momentos coge el hombre, el rey, la depresión y se tira al bosque, que es lo que yo haría también, que me iría al bosque. Lo que pasa es que yo no tengo bosque cercano. Así que nada, esas son las dos vertientes que tenemos como origen del hombre lobo. O sea que a partir de ahí, entiendo que cada vez que las gallinas o cada vez que el ganado era se lo encontraban muerto en muchas localizaciones, entiendo que a lo mejor lo asociaban con que había un hombre lobo por la zona. Claro, o sea, que si te matan una gallina tú no vas a pensar que es un zorro, tú piensas que es un lobo, ni tampoco piensas que es un lobo normal, piensas que es un hombre lobo, que es lo más normal. No es pensar que sea un zorro ni... No, y a partir de ahí, claro, a partir de ahí se ha ido, digamos, trayendo hasta nuestros días, ¿no? Claro, luego lógicamente también se le ha ido añadiendo como si fuera una receta, ¿no? Se le han ido añadiendo más detalles hasta algunas películas que nos encontramos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué películas te gustaría destacar, Recolector, sobre esta figura, la de el hombre lobo? El hombre lobo, particularmente junto con el conde Drácula o Drácula, que es el personaje de ficción que a mí me gusta, Drácula. El hombre lobo pues tiene muchísimas películas, muchísimas, pero a mí una de las que más me sorprendió en su día y todavía, y de hecho es un icono en el cine, es Un hombre lobo americano en Londres, que es de 1981. Es una especie de terror comedia, tiene muchos puntitos, la verdad. Lo dirige John Landis y bueno, de esta película se basa Michael Jackson para hacer su thriller. Le coge a John Landis y le dice que bueno, que le diga cómo se tiene que transformar en lobo y demás, ¿no? Esta película, pues bueno, son dos chavales que van viajando por Europa en plan mochila, ¿no? Y se paran allí en un bar que se llama, atención el nombrecito, El Cordero Degollado. Ya te va diciendo que no te estás metiendo por el buen sitio. ¿Sabes? Y tú dices,
Bruscampo o San Miguel, ¿no? O Estrella Galicia, ¿vale? No, que dice el cordero degollado. O sea, vamos a ver, alma de cántaro. Si tú ves el cordero degollado, entra en ese bar, la gente no te mira y preguntas por un símbolo que hay en la pared, un pentagrama, hacia abajo, con la punta hacia abajo, y todos se callan, ¿qué hace quedándote ahí? Es que o sea, si, claro, no, sí. Si no, no hay película, Recolector. Exactamente, no hay película, está claro. Pero bueno, yo qué sé, yo creo que algún día tendrían que hacer una película que es lo que haríamos realmente, ¿no? Total, que ellos se van, le dicen, no te salgas del camino, no te salgas del camino. Pero no, ellos se salen del camino. Otro punto más, se van y se meten a los parajes de aquellos de Inglaterra, llenos de hierbecitas, muy bien cortadas, por supuesto, porque que aunque sea un paraje al aire libre, está todo bien cortado. Y se meten por ahí y ahora a uno, al compañero, a uno de ellos, pues le ataca algo, una sombra, hasta tal punto que lo devora. El otro, en vez de ayudarlo, sale por pata y a medida que va corriendo le va entrando el remordimiento y se vuelve para atrás. Ya una vez que el amigo está comido casi por completo, ¿no? Cuando lo mira, no voy a contar la película entera porque lo voy a dejar así, pero bueno, hay una película de hace ya muchos años, del 81, que no la haya visto por tiempo ha tenido, y resulta que bueno, que ya evidentemente cuando llega el amigo está muerto y a él le vuelve a atacar, pero le muerde porque la gente del pueblo llega a tiempo y él aparece inconsciente. Él empieza a tener pesadilla, sueña con el amigo, que son los puntos más cómicos que hay en la película, que el amigo cada vez que se aparece peor, sí. Se aparece cada vez más, más putrefacto, más hecho polvo. En el cine, además, ¿no? Además, en el cine, mirándolo y diciendo, ¿qué hace aquí? Que me parece genial, me parece genial, esos puntos es son fantástica. Es que es fantástica la película, o sea, es una pasada. Hasta que él empieza a sentirse mal, empieza a oler, porque una de las cosas características del hombre lobo es su gran olfato. O sea, tiene un olfato mejor que el de mi madre. Eso ya es, o sea, mi madre y el hombre lobo, yo creo que son dentro de la misma rama, ¿sabes? O sea, el olfato ese que tienen es sobrenatural. Y resulta que bueno, que empieza a encontrarse más hasta que llega la luna llena y se empieza a convertir, a transformarse, ¿no? O sea, por esa transformación la película tiene un Oscar. Eso es. Porque es alucinante. Bueno, y el lobo que se transforma es para mí el lobo más terrorífico que yo he visto. Porque lo parece que parece real. De hecho, hay una copia de la maqueta por ahí que es alucinante. Es un lobo casi grisáceo, ¿no? Diría yo. Una bestia parda, pero con unas mandíbulas acojonantes. O sea, la película es una pasada en sí. Después está en el mismo año. ¿Qué año le dio por hacer película de Hombre Lobo? Tú sabes que cuando le da al cine por hacer película de meteorito salen dos o tres en el año. Sí, claro. Para aprovechar el tirón. Claro. Eso parece que se ponen de acuerdo, tío. Vamos a la película de Pan. Pues aquí, en el mismo año, Joe Dante hace una película también sobre hombres lobo, pero aquí le hace como un poquito más. Los hombres lobos son más estilizados. El cuerpo humano y la cabeza de hombres lobos se tratan de uno que está bastante mal y se va a una granja y allí empiezan a suceder hechos extraños. Tiene 6 secuelas. Aullidos, 6, cada vez peor. la sexta es decir, ya está bien. De hecho, creo que matan al director por malo en la última. ya está, ya ni más. Y hacen una versión del 2006 que no está mal. Bueno, y hay una película también que me gusta mucho, quitando la de. Bueno, la de Roma Santa, que me parece un bodrio total, la de Elsa Pataky. Tiene que ver. Aquí ponen a Roma Santa un tío de 1,80 m o más, rubio, con un sombrero, un tío, vamos, que tú lo ves, yo me voy hasta con él, vamos, al bosque, vamos. Claro. Vamos, que va cualquiera. No te vayas con un nota que papá pitufo de los lobos, con 1,37 m. Va con sí. El nota es de 1,80 m rubio, ¿verdad? ¿O no? ¿Para qué? El rigor histórico en esa película, desde luego, vamos. Un gallego de 1,30 m a ponerte a un rubio alto tipo Thor,
por ahí empezaría ya el tema del Zapataki y los superhéroes. Ahí empezó a obsesionarse. Es malísima. Sí, es que hay cosas que no entiendo y vamos a ver, si un director o un productor hace una película porque inventa la historia, a mí me parece muy bien que se invente los personajes y que los ponga claro, como quiera, o sea, exacto. Pero lo que creo que es un poco, que no sé ni cómo llamarlo, pero cuando tenemos una historia dada, que a ver, no puedes vender. Claro, tú no. No puedes vender una historia que es real, claro, o basada en hechos reales de esa manera. Porque estás, además es que estás confundiendo a la gente. Porque, a ver, está claro que no todo el mundo va, que no todo el mundo investiga. A ver, hay gente que se pondría la película en aquel momento, pues a lo mejor no tenía otra cosa mejor que hacer. Y bueno, la ves y dices, vale, es Roma Santa, muy bien. Pero claro, luego te pones a investigar sobre Roma Santa y ves que medía, como decimos, 1,35 con su barbita tal cual. Entonces yo creo que, vamos, yo personalmente me tomo todo esto como una tomadura de pelo, porque no me están contando la historia tal, exacto, y como es. O sea, así es como me lo tomo yo. Pero bueno, sus razones tendrían para hacerlo. Al menos parecida. Claro. ¿Vale? Pone una nota de 1,37. Bueno, ponme la talla del españolito medio, 1,70. Eso es. Claro. Pero no me ponga una nota germano, que sí, tú lo ves y dices, este es la Alemania como mínimo, es nota hecha. Sí. 80 o más, el tío vestido una capa y más elegante que todas las cosas. Sí. Es que es. Además es que se le, realista total. Además es que se le rifaban las hermanas, como podéis ver al principio de la película, porque el Zapataki, vamos, le miraba y vamos, o sea, aquello era tremendo. Y la morena que era la hermana le dice que no, tú te quedas en casa porque me quieres quitar a mi pedazo de marido de 1,35, ¿sabes? O sea, no yo a esa parte sí que... Es que claro, es que todo se, si os dais cuenta, todo se trastoca. Porque claro, o sea, no es lo mismo la historia. Recolector, también tenemos una película que, a ver, yo la recuerdo también porque se hizo aprovechando el tirón de ese famoso actor de Michael J. Fox de la trilogía, ¿cómo se llamaba? Regreso al futuro, si no recuerdo mal. Ajá. Que, a ver, sí, hay esas películas. Tengo que reconocer que me apasionan, o sea, porque es que vamos, ahí Robert Zemeckis, vamos, o sea, son impresionantes. Pero vamos a hablar de una película que hizo Michael J. Fox, aprovechando el tirón también, porque justo en aquella época, pues el hombre tenía una cantidad de trabajo espectacular. Y es De pelo en pecho, la de Teen Wolf. Wolf, de pelo en pecho, como dice su el nombre, pues pelo en pecho tenía. Al final le sale pelo en todos lados, porque se empieza a encontrar mal y le encanta el baloncesto. Michael J. Fox es pequeñito, es como a Roma Santa, un poquito más alto. Es Roma Santa. Ahí estaba el eslabón perdido. Ahí sí que está bien hecho. No se dieron cuenta. Ahí, o el director fue muy listo. Y resulta que empieza a gustar el baloncesto, tú sabes, la típica historia de amor, se empieza a encontrar más, como todos los hombres lobos, que cada luna llena se pone el tío chungo, y claro, se hace una superestrella jugando baloncesto, saltando como saltaba y los brincos que pegaba como hombre lobo, imagínate, ¿no? O sea, todas las canastas eran bajitas para él. Y la verdad que es una película muy divertida, que después se hizo Teen Wolf 2, creo, y 3 me parece, pero ya no la hace Michael, ya él hace esa película en el 85, que prácticamente después de Regreso al Futuro, que lo catapulta a la fama, después ya empieza a ser Regreso al Futuro 2, la 3, como sabemos, hace otro tipo de película, y bueno, ya pues el hombre pues tiene la enfermedad de Parkinson y ya pues se retira del cine. Con algunos, pero vamos, me parece una gran película. Bueno, y antes de terminar el tema este de las pelis, pues me gustaría pues decir de este hombre, de Paul Natsuki, que es uno de los vamos, que se llama Jacinto Molina Álvarez, nuestro actor español que hace de hombre lobo. Es más,
película, un director y guionista, y hay que darle un ese homenaje a esta persona que encarna al hombre lobo, que yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo vivía en Alcosa, pero mis padres y mi madre eran de la Macarena. Mi padre de Triana y mi madre de la Macarena, y yo de en medio, ¿sabes? Pues y me llevó mi padre al cine. Y la verdad que a mí me dejó alucinado, como ese hombre, yo tendría 11 añitos por ahí. Y tú, mi padre, llevándome en una película, Hombre Lobo, con 11 años. Así ha dejado al niño. Ya, el niño ahí. Papá, quiero ver una película de dibujito y me lleva a ver el Hombre Lobo. Bueno, cosas de mi padre, que la hago así. Pues no sabría qué sé para distraerme. Ya, yo dice mi padre que yo era pesado tela, a mí se me ponía, papá, quiero un coche, y me tenía que comprar el coche sí o sí, si no, le daba la coña. Durante todo el trayecto de la calle Sierpe, papá, cómprame el coche, y me lo compraba. Así que no me extrañaría que yo le dijera, papá, quiero ver una película del Hombre Lobo, ya iba a ver una película del Hombre Lobo, que me llevo el hombre. Y resulta que este hombre era Paunaski, Jacinto Molina. Y la verdad que esas películas son bastante chulas, la mayoría de ellas las dirige Jesús Franco, y es un cine de serie B, ¿no? La mayoría de ellas, ¿no? Evidentemente. Pero son muy chulas, ¿no? O sea, tienen ese toque añejo a esa invención del cine de la época, cuando había más idea que, por ejemplo, Roma Santa de Mojones, que se hizo en el 2006, creo que me parece que es la película, o 2000 poco. O sea, hay una invención, una imaginación bastante más grande, ¿no? En todo aquello. También hay otra peli que se llama El Hombre Lobo, que le hace... hay dos películas del Hombre Lobo, más modernas, que le hace una de ellas Jack Nicholson con Michelle Pfeiffer. Cierto, sí. Es verdad. Sí, eso sí la vi yo. Es verdad. Vale, es otro... total. Lo mejor es la cara de Jack Nicholson. Claro. Sí. Y después hay otra que se llama El Hombre Lobo, que la hace Anthony Hopkins y Benicio del Toro. Ajá. Esa está mejor hecha, es bastante mejor hecha, está basada también en el siglo XIX, ¿no? En el... Te lo digo hoy. Bueno, en el siglo XIX. En la época victoriana. Bueno, mira que es una época que me encanta, la época victoriana. Y está bastante bien, ¿eh? No está mal. Benicio del Toro hace un papel de Mojones. La verdad es que no me gusta nada, y mira que Benicio del Toro me gusta, pero tiene una cara muy característica y la caracterización del Hombre Lobo la hace muy bien. Y tiene su cierto toquecito. Se quiere comparar en un momento determinado al Drácula de Coppola, pero que va, no le llega ni a... Pero es la película más aproximada, ¿vale?, a lo que sería Drácula de Coppola, ¿vale? Si tú pusiéramos las películas de Hombres Lobo con respecto a la historia, la época victoriana y todo eso, es la película más cercana. Aunque, bueno, ya te digo que para mí, personalmente, que seguramente otra gente tendrá su gusto, para mí la más chula, la que me encanta y que no me canso de ver, es Un Hombre Lobo Americano en Londres. Ahí estoy contigo, Recolector. Creo que es un peliculón, pero en todos los sentidos. La historia, los efectos especiales y lo que te comentaba, la banda sonora. Cuando acaba la película, ese Blue Moon, pero tocado en versión rápido, eso es impresionante, ese final de película. O sea, para mí es una de las mejores películas que he visto, sinceramente, en todos los sentidos. Y como final, vamos a hablar de cómo hay que matar a un hombre lobo, ¿eh? Maravilloso. Muy bien, pues Recolector, tú seguro que con la edad que tienes... Recuérdanos la edad que tiene el Recolector, por favor, porque yo muchas veces me pierdo. 435, sin premio, por favor. 435. Yo estoy seguro, y Raquel, vamos, está deseando saber cuántos hombres lobos has matado y cómo. Bueno, esta gran trayectoria que tengo como ser humano aquí en la Tierra, pues bueno, me he matado. No es que he matado, yo simplemente he dicho, yo lo hacía como Gila. O sea, aquí hay un hombre lobo, miraba a los alrededores y el hombre lobo se daba para el aludido y se iba. ya no volvió al pueblo. Pero esa me dice, aquí hay un hombre lobo. O sea, tú... O sea, tú ni balas, ni balas de plata, ni nada parecido, ¿verdad? Tú te acercabas y le dejabas un recadito, ¿no? No, ni me acercaba. O sea, aquello, había una reunión y decía, aquí hay un hombre lobo. Lo miraba.
un segundo, suficiente, lo justo. A darse cuenta que él, me estaba refiriendo a él, psicológicamente tú sabes que soy tú, ¿eh? Y tu mujer lo sabe muy bien. Y solamente un toque, un segundo más que él, que al resto de los participantes de esa reunión, y sabe que el hombre lobo es a él. Se intimida, siente vergüenza como ser humano, dice, ¿yo qué hago aquí? Dios mío, me mata a la gente, y se va solo al campo, allí, ahí, solo, todo, todo. Eso siempre me ha pasado, pero bueno, aparte de esta gran técnica milenaria que me caracteriza, hay otra cosa que es la manera más normal. Los demás seres humanos matan así a los hombres lobos como lo que es. Bueno, la única manera de matar a un hombre lobo es con balas de plata. Hay que hacerse una bala, que ya tiene su tutela, y darle directamente al corazón. Después hay que cortarle la cabeza y arrancarle el corazón. Y lo más importante, pisotearle el dedo chico del pie, porque eso duele un taco. Si no, y no lo matas del todo. O sea, tiene, una vez que tú la has cortado, tienes que pisotearle el dedo chico, porque no hay más nada en este mundo que tú te des un golpe con algo en el dedo chico del pie. Pero eso pasa por no ponerse las zapatillas. Sí, sí, pero aunque tú vayas con zapatillas y chancla, da igual, te da. Yo creo que el dedo chico del pie es algo que no debería de existir. Raquel Sevillano, recolector de almas, muchas gracias por cedernos unos minutos para Mente Psíquica Radio. Muchas gracias por ese cuento dramático que lo habéis contado de una manera sencillamente genial para que nuestros oyentes se hagan una idea de quién era Manuel Blanco Romasanta. Y nada, me encantaría, o nos encantaría, que en otro programa pudiéramos contar con vosotros y con otra recreación de este tipo. Pues por mí, cuando queráis. Para mí ha sido un placer. Hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no hacía radio. Y bueno, disculparme un poquito, estaba un pelín nerviosa y hoy la voz no la tengo muy bien debido al asma dichoso que tengo. Pero encantada. Y cuando queráis, repetimos. Igualmente. Yo ahora me estoy ahí. ¿Tú te acuerdas de la lápida que he dicho al principio? ¿Verdad? Esa lápida. Pues el ramo de flores ha desaparecido. Pero sin embargo se ha quedado el trozo de mano. Así que lo que sea va a volver a por el trozo de mano. Así que yo me voy ya yendo a mi casa. Estoy viendo una luz al fondo. Estoy viendo otra vez unas sombras muy raras alrededor del bosque. Y yo a este hombre lobo no lo conozco, ¿sabes? Pero como lo voy a llamar. Espérate un momentito. ¡Manuel! No contesta por Manuel. Yo, al hombre lobo que conozco más cercano se llama Manuel. Me dice amigo suyo. Lo tengo que, se dio para aludido también y me dijo que lo perdonara, que no se iba a convertir más, pero se ha convertido. En fin, voy a tener que matarlo. Voy a ver, voy a buscar un mueble con una esquina puntiaguda para que se dé en la punta del dedo chico del pie. Muchas gracias a los dos. Nos vemos y nos escuchamos en breve. Muy bien. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Tú te vení. Un programa más de Mente Psíquica Radio. Hoy nos han visitado Raquel Sevillano y el recolector de almas con esa fantástica... con ese fantástico cuento. Esperamos que estéis bien en estos días de encierro o de confinamiento. Y os emplazamos para el próximo programa, que será el próximo miércoles, 8 de abril. Si queréis visitar nuestra página web, es www.mentepsíquica.es. Si queréis escribirnos para hacernos alguna pregunta, algún comentario,
info@mentepsiquica.es. Muchas gracias por escucharnos. Buenas noches.